Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidente. Por reproducida. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Sí, perdón, perdón. Mire, señora Olona, efectivamente es necesaria, muy necesaria. Y le voy a decir por qué. Porque sitúa la equidad en el centro del sistema. Esta es una cuestión absolutamente esencial. Pensamos en la equidad no en términos exclusivos de acceso universal a la educación, sino de su conclusión con éxito. Por eso es necesaria. Señora Olona Choclán. Gracias, señora presidenta. En este momento, señora Celaá, en mitad de una guerra, aparece usted como un auténtico buitre carroñero, arrojándose en picado contra un pueblo que sufre amargamente. ¿Para hacer qué? Para hacer precisamente carroña política de la miseria que nos asola. Para aprovechar este momento, señora Celaá, para imponer un modelo único de escuela estatalista y laicista. Y para aniquilar una de las más orgullosas señas de identidad que nos unen a todos los españoles, a nuestra nación, el español, como lengua vehicular, que es patrimonio común. El momento, señora Celaá, define su inmoralidad, el contenido, su sectarismo ideológico. Y, desde luego, viendo la soberbia con la que se dirige a esta Cámara, solo puedo decirle que nos toma usted a todos los españoles por estúpidos. Contésteme, señora Celaá, porque la exposición de motivos no se hace ninguna referencia a los motivos. ¿Por qué creen que los centros de educación especial no deben ser más que centros de referencia o solo para alumnos que necesiten una atención muy especializada? ¿Por qué quieren no cerrarlos, sino vaciarlos, haciéndolos inviables en su subsistencia? ¿Por qué aumentan las competencias de las autonomías para distribuir las plazas entre colegios públicos y privados concertados, suprimiendo la necesidad de tener en cuenta la demanda social? En palabras de Pablo Iglesias, quiere que los centros concertados se creen en una mera vía experimental. ¿Por qué no fomentan la cultura del esfuerzo, señora Celaá? ¿Por qué prevén que puedan obtenerse el título de bachillerato sin haber aprobado todas las asignaturas? ¿Por qué ha ignorado por completo, señora Celaá, a los sectores afectados, no permitiendo que sean escuchados ni siquiera en comisión, ni escuchando ahora al más de 1,5 millones de firmas que en una semana se han recogido contra esta sectaria reforma educativa? Yo hoy, señora Celaá, quiero hacerle una promesa pública en nombre de mi grupo parlamentario. Esta reforma educativa no va a ser su legado, porque ustedes la van a aprobar, gozan de la mayoría parlamentaria necesaria, pero Vox va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Y lo que puedo asegurarle, señora Celaá, es que nuestras acciones son efectivas. Hoy mismo hemos conocido, y me dirijo a la bancada bilduetarra, que la Fiscalía del Tribunal Supremo apoya la petición de Vox para que se repita el juicio contra el terrorista Otegi, que fue anulado en ejecución de la sentencia de Estrasburgo. ¡Dignidad, no odio! La dignidad que ha perdido el Partido Socialista cerrando unos presupuestos con el sello de ETA. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Señora Olona, yo le pediría que, por favor, se atuviera a la verdad. A la verdad de los hechos y no a la especulación de las opiniones o a los titulares. Si usted ha leído la ley, usted habrá observado que no solamente se garantiza y se consagra la libertad de enseñanza, sino también la libertad de elección de las familias, con una programación comprensiva en la cual la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y de los centros privados concertados. Se garantiza, por lo tanto, la libertad de las familias para elegir centro educativo conforme a sus convicciones religiosas o morales, tal y como indica la Constitución, artículo 27. Y, además, en relación al castellano, como usted bien sabe, si estamos garantizando las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales conforme a la Constitución, no hay ninguna censura al respecto, porque todo lo que allí se vierte conforme a la Constitución y a los principios y a los estatutos de cada autonomía están en esa disposición adicional 38.
Me habla de los centros de educación especial, haciendo una mezcla heterogénea acerca de todo, y de nuevo repitiendo una y otra vez cuál es el problema de la mentira de decir que vamos a cerrar los centros educativos de educación especial. Repite usted la mentira como si ello fuera a convertirse por el arte de Fierabrás en una verdad. Y es mentira, señora. Es mentira. Es mentira. La suerte, que es una de las grandes suertes que tenemos los diputados cuando entremos en política, de poder acceder a personas, a sitios, a experiencias que de ordinario no es fácil acceder. Y ayer tuve la suerte de poder pasar una mañana en una escuela de educación especial. Como saben ustedes, las escuelas de educación especial son aquellas que se dedican a niños que tienen necesidades especiales. No estamos hablando de niños con ligeros retrasos, que posiblemente se puedan integrar en escuelas ordinarias, sino niños con necesidades verdaderamente especiales porque tienen un retraso respecto a otros niños de su generación realmente inabarcable. Niños, por ejemplo, con síndrome de Down, que eran los que poblaban en un 90 95% de las aulas de la escuela de unos 300 alumnos que visité ayer. El cariño con el que se trata a esos niños, la capacidad de las personas que por auténtica vocación se dedican a la tarea de sacarles adelante, en grupos muy reducidos, típicamente en grupos de 8, donde hay también típicamente 2 adultos, desde los 3 años hasta los 21, a los que luego se les facilita una transición hacia la vida lo más autónoma posible, a veces a través de alguna fundación, a veces a través de algún acuerdo con algunas empresas que les pueden contratar. Realmente da una muestra muy clara de por qué no solo no se puede vaciar las escuelas de educación especial e intentar insertar a esos niños en escuelas de educación ordinaria, sino que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Reforzar esas escuelas de educación especial, dotarlas de más presupuesto, de más recursos y apoyar a esos educadores que son verdaderamente loables, verdaderamente impresionantes, son de lo mejor que tenemos en nuestra sociedad. Que la ley CELA pretenda acabar con estas escuelas concertadas por la vía de irlas vaciando y pretender integrar a niños que, por desgracia, no se puede integrar en escuelas de educación integral, no tiene ningún sentido. Entendemos perfectamente que se quiera integrar a los niños con discapacidad física o motriz, niños que tengan que ir en silla de ruedas. Yo tuve en mi clase un buen amigo hasta hoy que iba en silla de ruedas y se adaptó el colegio a ese uso. Tuve también en mi clase un buen amigo que era ciego, que tenía discapacidad visual y se adaptó a algunas partes del currículum para que pudiera seguirlo y se le podía entregar textos en braille. Y esas discapacidades sí son integrables y es deseable que se integren. Pero hay otras que no lo son. De la misma manera que cuando hay niños superdotados se les intenta ofrecer una educación, especialmente en bachillerato, pero a lo largo de toda su formación, una educación especial y diferenciada para aprovechar sus habilidades. Pues de la misma manera, y con más razón, aquellos niños que tienen necesidades especiales, y no son pocos los que hay en España, merecen una educación especial. No se nos oculta que parte de lo que se está intentando lograr con este objetivo es que no haya ningún incentivo para que esos niños con necesidades especiales que vienen ya identificados como tal en el vientre materno puedan nacer. Si no hay escuelas de educación especial, se hace más difícil la decisión de la madre con un niño con síndrome de Down de seguir adelante con su embarazo. Sin duda, solo esa puede ser la razón que explique tal ataque a la educación especial. Como digo, a todos aquellos que puedan, les recomiendo que visiten un centro de educación especial como el que yo visité ayer. Hay muchos en España y estoy seguro de que quedarán admirados, porque estoy seguro además de que te recibirán con los brazos abiertos para demostrarles cuál es la verdadera capacidad de sacar adelante a unos niños que lo tienen más difícil que otros en la vida y que gracias a estos centros de educación especial sacan todo el potencial que llevan dentro. Pero he de decirle más. Ustedes hablan de que no se ha dialogado la ley. No, aquí se ha dialogado la ley con todas aquellas fuerzas políticas que han tenido interés por la educación y por la lengua. Y ustedes, sin embargo, se han autoexcluido del debate. Ustedes, por una parte, piden pacto y, por otra parte, lo intentan hacer imposible. Y lo quieren hacer imposible. Y quieren que todo el país, con una educación que no puede esperar... Muchas gracias, señora ministra.